Hola, hola. Adiós. Muy buenas, bigotones. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo la peor skin de Tristana de toda la historia. Vean nomás esa cara, ese splash art. Es simplemente horrible. Es una estafa esta skin. Es la Tristana corte férica que acaban de sacar ayer. Y la verdad, ya la he jugado varias veces y en game no está tan horrible. Solamente que parece Lulu o Poppy. Pero realmente es que dejaron muy feo el splash art y en sí la skin. Lo único bueno de esa Tristana es su arma. Pero ahorita, dentro de partida, les voy mostrando un poquito sus animaciones. Y ojo, todo lo que digo es desde mi opinión personal. Si tienen otra opinión, estoy de acuerdo. Todos tenemos opiniones diferentes. Ahorita, de hecho, estamos en Diamante 1 ya. Llevamos como 10 rankeds. Porque resetearon las rankeds. Entonces, toca jugar de nuevo. Miren, aquí está desde inicio. Y es que está muy fea, gente. Ay, no puede ser, de verdad. Está muy, 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 muy fea. Miren, chéquense. Vamos a hacer aquí las animaciones. Miren. Primero se les enseñó así. Lo fea que es. Luego, control 1. Control 2. Control 3. Es fea. Control 4. Y es que, de verdad, no sé qué hizo Riot y dijo, déjame saco la peor skin del game, brother. Déjame saco la peor skin del game y pam, se la sacaron. Vamos en contra de un señor Rice y yo traigo Press de Attack. Esta runa la cambiaron, gente. Ahora es como que en lugar de que bajas resistencias, mientras tú estés en combate, haces más daño a ese personaje. Entonces, el Press Attack puede que no esté nada mal para muchos personajes. De hecho, pronto les voy a subir un video de Yone, de Yasuo, que probablemente están jugando con pies veloces o con esta de Press Attack. Ya que, pues bueno, cambiaron muchas cosillas. Y sí, desapareció la cadencia letal que tanto la gente le amaba con Yasuo y Yone. Pero bueno, o sea, son cosas que pasan. Es cosa de adaptarse. Y aquí hay una cosa que a mí me gusta mucho de Tristana Mid actualmente. Y es que siento que tiene mucho daño. Y de por sí en el meta anterior yo la jugaba mucho. De hecho llegué a subirles un video reciente de Tristana Mid. Y yo la piqueo simplemente cuando veo que mi jungle es AP. Porque luego sacan jungles AP. Quieren sacar AP. Te toca piquear algo de AD a ti. Y bueno, Tristana es un pick que puedes meter mucha, mucha presión. Y también puedes hacer mucho, mucho daño. Lo mato. Bien. Bien. Bueno, como les decía, se puede meter mucha presión. Se puede meter mucha, mucha presión. Y la verdad es que yo le guardé, lo vi low de vida. Pensaba solamente usar W, pero usé Flash y luego el W para poder hacerle daño. Y ahí podemos observar cómo es que ese Ryze está parado, tilteado, seguramente flameando su jungla. Y ya probablemente la partida la podemos ganar a raíz de esto. A raíz de este pequeño tilteo que tiene el señor Ryze. Porque es que, miren, ahí está. Tilteado, seguramente escribiéndole aludir de todo. Seguramente es doctor. Seguramente es doctor y le está diagnosticando muchas enfermedades que puede tener. Open. Bueno, ya me dieron al diamante. GG World Play. Les dije, brother. Les dije que se iba a tiltear, man. Les dije. Bueno, yo les traje este video para mostrar lo horrible que es la skin, ¿vale? Así es que no me digan que no voy a poder subir este video si me quedo aquí solito en mi farmeando. Vamos a platicar de la vida, a platicar del matchup, a platicar en situaciones simulteadas. Se me va la boca. De lo que pueda pasar en el matchup. Como le estaba diciendo, yo siento que Tristana es un pick que tiene mucha, mucha, mucha presión. Entonces, por eso me gusta jugarlo. Me gusta jugarlo y ahorita que le hicieron rework a muchos ítems y metieron demasiados ítems nuevos, los ADCs están bien broken. De hecho, mi recomendación ahorita es varios bans. Ahorita es Karthus. Yo sé que hablé de ADCs, pero es que Karthus también lo llevan de ADC a veces. Y Karthus ahorita no sé qué le hicieron, pero está bien fuerte. O sea, yo sé que no es ADC, yo sé, pero está fuerte, gente, está fuerte. Les recomendaría banear Karthus, sinceramente. Y ahí está el Ryze que dice que open mid. Pero pues yo lo veo jugando, brother. Yo lo veo jugando y me venían a gankear. Allá arriba está Ludir. Miren, el vuelta base es este. El vuelta base es este. A ver, qué bonito. No, está horrible, gente. Sí, es muy feo. Hasta la vuelta base.
va a estar vuelta base. Mira, hay una Bull que me estoy comprando yo ahorita con Tristana y es el coleccionista. Lo cambiaron un poquito el coleccionista, ahora como que te da un poquito más de value. También el que cambiaron es el filo infinito, que diga, mira, más 50 de daño de golpe crítico. O sea, está muy bien, 80 años de ataque. El Matacrackers ya no te recomendaría que se lo hagan tanto con Tristana porque perdemos el crítico. Y ahorita los personajes que están así como un poquillo broguencillos, la verdad, siento yo, en mi parecer, de lo que he jugado, es cosas con crítico. O sea, le subieron a muchos ítems el crítico, entonces está muy, muy fuerte. O sea, hay unos ítems que con combinación se ponen demasiado cerdos. Yo aquí me quería comprar botas de velocidad de ataque para... porque sé que no voy a tener la velocidad de ataque con runas, ni directamente con la otra cosa. Pero pues bueno, no me las compré, me traje espadón. Me traje espadón, gente, me traje espadón. A ver si puedo pegarle aquí. Sí, sí, le pegué. Arriba están diviando, perfecto. Bueno, no perfecto, eso es un poco triste, ¿eh? Y vamos a ver si el señor Rice se muere. Pam, adiós, adiós señor Rice. Tenemos mucho daño. Si sí, antes estaba tilteado, probablemente ahora se tiltee más. Y se ha de estar cagando en todo lo que hable. La verdad es que, pues, no, poco voy a poder hacer eludir. Honestamente, pues, sabes que tienes mucha presión en mid y que te puede matar el mid enemigo. Pues yo lo que hubiera hecho es irme un poquito para atrás, porque se quedó muy adelante. Sí, se quedó muy adelante el eludir hace rato y por eso le pude sacar la kill. Pero a ver, man, sinceramente, no por esa kill es que perdiste la línea. O sea, directamente, mecánicamente, el Raiz no estaba jugando desde antes bien. O sea, estaba medio troleando un poquillo, la verdad. No estaba haciéndolo perfecto ni nada. O sea, bueno, no troleando, pero le estaba ganando el trade. Entonces, o sea, tampoco es como que digas, ay, no, es que ya por ese trade ya perdí mi game. Porque no, realmente no, así no funciona. Así no funciona la vida. Así no funciona la vida. O sea, sí puedes tiltearte un poquito, molestarte, pero no echar la culpa de que has perdido el game por esa pequeña kill. Yo aquí me le puedo lanzar al... ¿cómo se llama? Al Rice. Pero me gustaría sacar el 7 para tener un poquillo más de daño. Entonces, ahí tengo nivel 7. En cuanto se me regale un poquillo, me lo voy a acercar y le voy a pegar. Y así no le pueda matar, le voy a hacer mucho daño. Le puedo seguir haciendo mucho daño. Y le puedo sacar un poco de línea, molestarle, lo que sea. Mi Lilia quiere invadir. Entonces, lo más probable es que yo puedo seguirla porque mi Golden no está. Siento que esto puede salir mal. O directamente pues puedo presionar al mid para que mi mid no rote. Aunque les digo, o sea, ese Rice para mí está muertito, ¿eh? Ese Rice está para mí muertito. Adiós, señor Rice. Hasta luego. Es que les digo, a ver, mecánicamente la está haciendo mal el Rice. Da igual si me dio kill eludir antes o no. O sea, por andar troleando, quedándose parado ahí, como niño chiquito, men, entre otras cosas, brother. Pues fue que está perdiendo la línea directamente. Porque, a ver, tampoco ha hecho open mid, ¿eh? Tampoco ha hecho open mid. Que agradezco al Rice que no haga open mid, porque al menos así está un poquito más divertida la partida. Pusimos ahí, recuerden, cada vez que tenemos, bueno, ya una vez que maximamos una vez la E de por vida, cada vez que demos un last hit y matemos una unidad, vas a meter ese pequeño daño mágico en área. Entonces está muy bien. Y recordemos, el salto nos regresa cuando tenemos como una asistencia o kill en los últimos segundos que hicimos daño, como algo de Katarina. Y también la E nos recupera la W. Si usamos la W y pegamos la E y tronamos la bomba, o sea, si pegamos, creo que los cuatro tiros, sí, creo que son los cuatro tiros, y sí, son cuatro acumulaciones, nos regresa la W, ¿vale? Entonces, si quieren lanzarse a tryhardear, yo les diría una cosa, estén seguros de que van a poder pegarle los básicos para que de esa manera puedan tener otra manera de escape o de outplay para poderse continuar la play. Porque si no, probablemente no van a poder hacerlo y el enemigo se les va a escapar, ¿vale? Entonces, yo me estoy comprando coleccionista, gente, desde que estoy jugando Tristana mid en esta season. Probablemente haya otra build diferente y haya muchas builds diferentes. Matacrackers ya también lo probé. Esta build, aunque no me gusta mucho en la velocidad de ataque y lo que sea, estoy seguro que por aquí está Udyr, gente. Yo sé que está pingando que están invadiéndolo, pero es que estoy seguro que Udyr está aquí. Con la forma en la que está jugando el Rice... Me indica que está por aquí el Udyr. Bien, les dije, ese Udyr ya había robado el blue hace rato. El Rice estaba jugando así porque estaba por ahí el Udyr. Y aquí el Rice se va a morir. Adiós, reño Rice. Me quedé calladito un poco porque dije, si lo mato o no lo mato. Uy, quería ir para mid ya, pero creo que voy a ayudar. Vamos a ayudar, gente, vamos a ayudar. Hay que ser buenos samaritanos. Hay que ser buenos compañeros de equipo. A ver. ¿Aquí matamos primero? O sea, vamos a matar al rey. Ya sí, primero, pero creo que solo podemos matar a uno, ¿eh? Aunque este probablemente sí es un poco greedy. Va a querer rotar, ¿eh? Bueno, más bien. Va a querer... aquí, meterse aquí. Mira, chéquense. ¿Dónde está, señor Udyr? No está aquí. ¿En serio? ¿No hizo eso? Bueno, si no estuvo ahí es porque probablemente lo hizo desde antes. Necesita un poco de experiencia, ¿eh?
Vamos a ayudarle aquí. A fingir que le ayudamos. Perfecto, hacemos mucho daño. Ya tengo las botitas. Y miren, el siguiente ítem, no me compro balón espectral, que recomienda ahí. Yo me compro las Nabori. Yo sé que eso se compraba antes, gente, yo sé. Pero lo cambiaron. Entonces, como en coleccionista no tengo velocidad ataque, pero sí tengo daño, el Nabori no me da daño ataque, pero me da velocidad ataque. Entonces, miren, Nabori, allá no te da daño, pero te da velocidad ataque, crítico, velocidad de movimiento, y me restaura el enfriamiento de mis habilidades, que no sean definitivas. Entonces, eso está muy bien, porque vamos a poder estar... Uy, casi pierdo el canon, usando bastantes cositas en la partida. Entonces, por eso les digo, es como la build esta que estoy yo jugando. Esta, sinceramente, es la build que yo estoy probando, jugando todas las partidas. Les digo, pueden hacer otras cosas. Probablemente hay otras cosas mejores, o lo que quieran. Pero a mí esto es lo personal, es lo que me gusta más. Fíjense cómo ahí cada vez que le pego, le puedo pegar al Raiz, me le lanzo, pero porque sé que tengo la W de regreso, ¿vale? O sea, ahí yo no sé qué les pasa, brother. Intentando ayudar al Raiz, pues me morí. Me morí. Ay. Bueno, gente, sinceramente me regresé por pendejo. La neta, me morí por pendejo. Ya me ha salvado. Ya le había hecho bien. No creí que fuera a llegar también el tsunami de Nami y que me hubiera matado ahí. Pero bueno, al menos así no dan su render tanto. O se les sube de alguna manera los ánimos para que la partida la intenten ganar. Porque de lo contrario, pues no. Ya iban a dar su render pronto. Entonces está bien, está bien. No fue troleo intencional, sinceramente fue pendejada mía. Pero bueno, o sea, son cosas que pasan. Entonces, regresando un poco al tema de la Tristana. Tristana es un champ. Uy, cuidado, que les van a meter por el TP. Tristana es un champ que mete mucha presión. Tristana es un champ que tiene mucho daño en 1v1. Tristana es un champ que puede rotar y puede hacer lo que quiera. O sea, puede hacer muchas cosas. Entonces, a mí por eso me gusta mucho el campeón. Y es la build que yo estoy probando y estoy jugando. Pues de alguna manera para tener un poquito más de value en todas las cosillas. A ver si me matan, me ayudan aquí. Matamos a uno, si matamos a uno, matamos a los demás. Pero no sé si voy a poder matar a los demás. Ay, digo, ni siquiera si voy a poder matar a uno. No pude matar a nadie. Vamos a fingir que nos estamos yendo, pero realmente no nos damos. Vámonos. ¡Ay! ¡No, gato! ¡Súbete! ¡Ay! Ay, man, qué triste que no haya matado a todos, ¿eh? Si hubiera llegado un poquillo antes, probablemente la hacíamos. Probablemente la hacíamos si hubiera llegado antes. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es ese daño? Bueno, creo yo que ya dimos demasiado exceso de confianza o de que pueden remontar el game. Entonces ya toca comenzar a no trolear de esa manera. O sea, honestamente, la troleada hace rato sí fue algo hard. Y lo que acaba de pasar ahí con el Udyr no fue algo intencional tampoco. O sea, simplemente el Udyr le pegó muy, pero muy duro. Y me acabo de dar cuenta que el Raiz de primer ítem se acaba de comprar un ítem demasiado criminal, brother. O sea, se acaba de comprar corazón de hielo. ¿Para qué? Pues para pararme, yo creo. La hace bien allá, la Lilia. Y a mí si me agarra el Udyr, si me matan, ¿eh? Ese problemilla que tengo en esta partida. Que el Udyr, aunque yo no le hago mucho, aunque... pueda matar o no pueda matar a ese tipo, eludir es el que me sino guanchotea. Mira esa nomás. Esa porquería, brother. Se murió. Perfecto. Bueno, yo voy a intentar sacar aquí la presión de mid. A ver si me lo puedo lanzar al Raiz ahorita. ¿Me quieres molestar, papi? No importa que tengas tu corazón de hielo, ¿eh? No importa que tengas tu corazón de hielo. Yo sé que me aguantas mucho, pero... Man, es que miren esto, brother. Tiene corazón de hielo, brother. O sea, no le puedo matar. O sea, le hago daño, pero no le hago tanto, man. No lo hago tanto. O sea, tengo que necesitar de un Ignite, tal vez, o alguna cosita que no se me regale, así. No sé, la cosa es que el Raiz recuperó sus esperanzas, gente. El Raiz, el señor Dr. Raiz recuperó sus esperanzas para la partida. Y ya la partida se está jugando, entonces ya está más divertida, ¿no? Ya está más divertida la partida, ¿no? Ya está como que un poquito más entretenida, porque seguramente iban a dar su render, o se iban a tiltear demasiado de la partida, no iban a querer jugar el game, bla, 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 bla. Ahí está Ludir, cuidadito. Es que a mí lo que me sorprende es que Ludir me bajó mucho con el rasgo este de tigre. Pero tiene una build AP. Normalmente esa build AP se juega con la R nomás, con el Fénix. Entonces se me hizo muy extraño que me bajara tanto esa porquería, sinceramente. A ver, yo voy a lanzarme aquí. Ahorita ya tengo Ignite pronto. Aunque no tengo mucho para poder hacer, ya le puedo tronar un poquitín. A ver. Y bueno, es que, como les decía hace rato, brother, o sea... yo creo que ese tipo está troleando un poquillo.
O sea, y no trolear de que, ay, mira, voy a trolear a propósito. Al principio sí, que se quedó un poquillo parado en mid. Yo simplemente siento yo que... Es que es malito, bro. Perdón por mencionarlo, Ryze. A lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor mal game y ya has tilteado, pero... O sea, las cosas que ha hecho el Ryze no se equiparan a un jugador master, entre comillas, ¿ven? Que pues él se adjudica ese título tan grande y le tira mierda a los demás de que, ay, que son diamantes. Claro, yo también lo hago, ¿no? Pero no me pongo a escribir en la partida ni a bajarle los ánimos a mi equipo. A lo mejor ya lo ven después en un video o en un stream, pero no funciona así, ¿saben? O sea, no es tan chido que dentro de partida estés insultando a tu equipo. A ver. Le matamos. Está muertísimo. Le seguí pegando aunque tuviera lo del dormir y todo eso. Y flashé la neta porque quería que no se escapara antes de que pegara la R o alguna cosa. Quería asegurar la kill, como les dije. Ya, yo creo que ya dimos bastante ventajilla. Yo creo que hay que intentar ganar ya. Ya tenemos ahí nuestras cuchillas raudas de Naboris. Les digo, esta build es la que yo estoy jugando. Es la que me está gustando. Y pueden probar cualquier build que ustedes quieran. También puede ser el Rapid Cannon. También puede ser otra cosa. Entonces yo de tercer ítem, si tienen mucha armadura, como en este caso, voy por recuerdos del Lord Dominic. Pero en caso de que no tengan tanta armadura, como hay partidas que no tienen tanta, yo ahí iría por flechas salvajes de Yuntal. Sí, andan los nombres muy extraños, la verdad. En el nuevo... Uy, espérense. Yo sé que está Ryze allá, pero yo quiero mis kills. ¿Se murió o no murió? No murió, man. No murió el Udyr, brother. ¿Cómo es que me aguantó tanto? Ay, qué troleada. Ay, me he muerto 3 veces por pendejo, la verdad, brother. Y de alguna manera ha sido todo por Udyr, ¿eh? Bueno, me llevo la asistencia. No pasa nada. A ver, saben, gente, son rankeds, ¿vale? Son rankeds. Y así son rankeds. Pues no siempre me los voy a poner a jugar así full, en serio, de... No, esas cosas que voy a hacer es un poco troll. No, si yo veo por ahí un triple brinquito y si me mato el Udyr, mato a todos los demás. Y puede salir mal, pero también puede salir bien. Yo lo intento, o sea, yo lo intento. Yo intento hacerlo, yo intento lograrlo. Para que las risas no falten. Igual es una partida que de alguna manera ya está ganada. O sea, van a decir, ah, Lower, pero luego estas partidas las pierdes y sales llorando. Sí, pero eso es lo que hacemos los jugadores de LOL, ¿no? Eso es lo que hacemos los jugadores de LOL. Y aquí, hablando de otros temas, el otro día estaba haciendo stream en Twitch, porque hago stream en Twitch, pongo TV de Abonel Lugar, gente. 3 p.m. todos los días. Aparte de eso, luego nos vamos a la otra plataforma, a la plataforma verde, por si alguien gusta pasarse y apoyar, se lo agradecería mucho. Me llega el otro, una persona y me dice, ay, ¿qué edad tienes para seguir jugando LOL? ¿No te da vergüenza ser tan viejo y jugar LOL? Y es como, a ver, ¿qué doy yo? Y League of Legends no es un juego para niños. Y 2 o 3, no sé qué número dije al principio. Pues la edad que tenga. O sea, yo voy a seguir jugando videojuegos hasta la edad que yo quiera. Sea abuelito, sea lo que sea. Si me gustan jugar los videojuegos, los voy a jugar, ¿sabes? Mira. A ver si no me muero de no por pendejo, ¿eh? Y te lo lanzo, Api. Te lo paso. Vamos para atrás porque no me quiero morir. Y nos vamos a morir igual, ¿eh? Mierda, hermano. Mierda, lo vendimos. Y va a venir por mí este tipo, ¿eh? Ay, me la hizo eludir, gente. Me la hizo, no voy a poder escaparme. No me puedo escapar. ¿O sí? Uy, sí me escapé, brother. Oh my god, me salvó la Ashe, brother. Oh my gatito, la Ashe me salvó. Te amo, Ashe, te amo. Ashe, eres Dios. Oh my gatito, men. Yo vendí al Bolívar bien feo. Porque pues le di el pase, ¿no? Tú eres el Luger. Hola. Soy Luger. Estoy grabando video. Hola, soy Luger. Estoy grabando video. Me presento. Estoy grabando video. Estoy grabando de video de la peor skin de Tristanita. A ver. Acaba de gastar la Q, ¿eh? A ver si lo alcanzo a agarrar. ¿Se fue? ¿Dónde fue? ¿A dónde fue? No quiero hacerle fake check, ¿eh? Neta, no quiero hacer fake check. No sé si voy a tener la R ya. Me esté baiteando o algo. Entonces yo voy a pushar y voy a baitear. Así como que, ay, me voy. Pero realmente no me voy, ¿eh? Me regreso. A ver. No está aquí. Se fue. No, pues se fue. De modo. La neta pensé que el reto no iba a seguir por ahí, ¿eh? Pensé que podía seguir por ahí. Pero no, parece que no. Creo que nos queda. El reto ya está, de hecho, en bot. Mira, vamos a comprar esto de acá. Último suspiro. Vamos a comprar Lord Dominic, gente. Que no me acuerdo si le hicieron un pequeño buff. Si fue esto o esto. Algún ítem le hicieron un pequeño buff, según yo, pero no me acuerdo.
Igual, aquí la cosa es que tienen armadura y me debo de comprar esto sí o sí. Si no me lo quiero completar, no pasa nada, pero sí me lo debo de hacer. Es que ven el daño, ¡pum! Y guanchoteado. Adiós, Lucian. O sea, es muy rico el daño de Tristana. Quedó muy, muy rico, ¿eh? Quedó muy rico el daño de Tristana con los nuevos ítems. Al menos a mí me gusta cómo quedó. Me siento cómodo cuando la juego. El Ryze está tirando todo por allá, pero bueno, ¿a quién importa? Bueno, ya voy. Ah, va el boli, va el boli. Va el boli. Dale, 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 dale. Pega, pega, pega. Estoy toda la partida, me he estado matando, ¿eh? Sentito, brother. Un sentón, brother. Vamos a dar un sentoncillo. Un sentoncillo. Usa esto para quitar el guard nomás. Para quitarles un poquito de visión y que no me puedan ahí tepear o hacer alguna cosa extraña. Y voy a guardar por acá en caso de que me quiera rotar. Aunque la única persona que puede venir ahorita es el René Juan. Sí, ahí está el René Juan. Ahí está el René Juan. Que tiene todavía la E, según yo. Pues le quería pegar un básico, pero no. ¡Ay! ¡Ya revivió! ¡Salió de la tumba! Bueno, sí, es que cuando mueres y revives te da las botellas que van más rápido. Y pues aparte es un Lucian. Y pues aparte ya está, estoy en su base, ¿no? O sea, pues sí, creo que era obvio que iba a salir. Y bueno, ahorita yo propongo nada más ya agruparnos con Lashe. Que Lashe le pegue una buena R a alguien y ganemos el juego. Sinceramente, lo peor que nos puede pasar ahorita es que nos agrupemos mal. Y bueno, no es que nos agrupemos mal, así que nos agarren solos y no podemos hacer algo. Mira, viene la R. Uy, le pegó a alguien. Vamos a pegarle ahí. ¿Le pego la R? ¡Ay, le pego la R! ¡Ahí está! Se muere, se muere. Aquí se muere otro. Bien, acá está otro. Miren, es que vean mis cooldowns, ¿eh? Man, por favor, quiero tener un poco de visión de ti, brother. ¡Oh, my God! Man, ese Ryze se quedó escondido en ese bush un buen tiempo. Quería que me pegara un básico o algo para poder tronarle la bomba. Y el tipo no me pegaba. Y como estaba ese pingüar, no podía targetearle a menos de que fechequeara. Igual ese corazón de acero y botas punteras de acero revestidas no creo que le ayuden mucho contra Lilia. Porque ahí, mira, se va a terminar muriendo. Pero al menos a mí me jode mucho y al Ashe, supongo. O sea, realmente yo no le hago mucho daño porque se hizo ese ítem que... A ver, Ryze se lo suele comprar, pero de tercer, cuarto ítem. No se lo compra así de una. Se lo compró de alguna manera para pararme. Pero pues nada, o sea, si le funciona está bien. Si le funciona está bien. Yo me vi bien en la partida, ya tengo mi tercer ítem. No vamos super broken en la partida, gente, porque la neta hemos estado regalando muchas kills a lo pendejo. Pero vuelvo al tema, esas partidas no se suben por hacer pendejadas o hacerlo bien. Se suben por mostrar esas skins tan culeras. Me hizo así, así estoy todo el game yo, señor Bolívar. Así estoy yo todo el game, señor Bolívar. Está horrible ese hielo eterno del Ryze. Y encima ahorita que se metió el bush, fue horrible, fue horrible. A ver si intentamos piquear por aquí a alguien en mid. A ver si sube la Yumi. ¿Se subirá la Ashe? ¿Se subirá a mí? ¿Se subirá a quién? ¿En quién se va a subir? Yo soy más seguro que se va a subir a la Ashe, pero a ver. Supongo que me agarra ahorita de Uber. Estoy esperando a ver aquí se regalen, brother. Estoy esperando a que alguien se regale para que la Ashe le pueda pegar la R y matar. Pero no sé si alguien va a pegar la R aquí. Digo, alguien se va a meter aquí. Pégale, pégale, pégale. Pégale, papi. Ashe, Ashe. Sin miedo, papito, sin miedo. Una R ahí. Yo mataba a uno 100%, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Yo lo hago, yo lo hago. Yo lo hago. Ya que la Ashe no quiere pegar las R's y parece que todos van a ir para abajo, a bot, yo le hago. Miren, fíjense, ve mis cooldowns. Solo quiero que vean la barra de abajo de mis cooldowns. Vean cómo baja, vean cómo baja. O sea, realmente las cuchillas de Navori está muy, muy roto, ¿eh? Porque pueden estar pegando muchísimas, muchísimas bombitas con la Tristana. O sea, es más que nada eso, estar constantemente pegando y pegando. Entre más rápido tengas otra bombita, más rápido vas a pegar, tener otro saltito. Y luego, entre más rápido tengas otro saltito, también tienes más rápido la Q. Y bla, bla, bla. O sea, bueno, más cooldowns en general. Tienes más rápido la Q, más rápido la E, para poder estar teniendo bombitas, tronarlas, tener más saltos. Es una constante de estar para adelante, para atrás, adelante, para atrás. Ya no entiendo cómo le están ganando la presión, ¿eh? Honestamente, no sé. O sea, están súper low de vida, pero no sé cómo le están ganando la presión. A ver, pues voy para allá. Yo creo que ya la ganan ahí. Yo creo que además se tienen que armar de valor. Se tienen que armar de valor y ya, porque yo siempre lo volteé a ver y dije, ¿pero por qué están perdiendo eso? ¿Por qué les da miedo? O sea, yo los veo todos low de vida. Ya quieres ganar la partida, ¿eh? Ya quieres ganar la partida. Recordemos, yo me hago estas flechas salvajes de Yuntai, que lo que hace es que entre más crítico tienes, como que desgarra. Los golpes críticos aplican un sangrado acumulable que inflige 91 de daño físico durante 2 segundos. Está muy bien, ¿eh?
O sea, está muy, muy bien explicar ese daño, ese pequeño sangrado por el crítico que tengas. Y como los ítems ya tienen muchísimo crítico, tú te compras ese ítem de tercero y ya tienes 75 daño crítico. Digo, por el de crítico. Te compras ya, por ejemplo, luego los recuerdos de Lord Dominic de cuarto ítem y ya tienes el 100% de crítico. Fíjense, o sea, fíjense, ya pegamos bien rico. Y esta partida, y eso que troleó un poco la partida, ¿eh? O sea, la mayoría de partidas que juego es básicamente guanchotear a todo el equipo enemigo. Guanchotear. O sea, déjenos un poquito para atrás para que nos den a matar. Hay dragoncito para hacerlo un poco seguro. Pero la verdad es que nos podíamos quedar a intentar matar a alguien, ¿eh? O sea, fíjense cómo ya tengo la Q de nuevo. O sea, ni siquiera se te cae el cooldown de una habilidad y ya. ¡Ah! ¡Hola, hola! ¡Adiós! Servicio domicilio de kills. O sea, llegó y se fue. Llegó y se nos fue, men. O sea, les digo, tengo buen daño. Más no es pararme mal en contra de ese Udyr o de ese Renekton, porque son champs que pues tienen mucho daño, evidentemente. Seguimos siendo un ADC. Si te metes de cara a cara a un Udyr, te va a ganar. Si te metes de cara a cara a un Renekton, te va a ganar. Si tienes tu R para quitártelos de encima, pues te los quitas encima y les puedes ganar. Pero eso no dice que los vas a guanchetear como a todos los demás. Bueno, a lo mejor si vas un poco fedeados, pues sí, ¿no? Pero si no vas tan fedeado, pues no. A ver, quiero ver si me encuentro un campamento por aquí para poder completar mi ítem. Me falta un poquillo. A ver, cangrejo, algo. Aquí está el cangrejo. Perfecto. Fíjense cómo lo tronamos bien rápido eso, ¿eh? Vamos. Aguántenla. Voy a comprar mi ítem, chicos. Aguántenla. No vayan a morir, por favor. No vayan a morir. A ver, miren. Ahí está. Y miren, con eso tengo 100% de daño crítico. Y mi equipo 100% casi se muere, ¿eh? No mueren, pero casi se mueren, ¿eh? De hecho, creo que... Papito, qué buena R de la Lilia, ¿eh? Y es que eso pasa por armarte, pues, full armor, ¿no? O sea, sí, te va a servir contra los demás, pero ¿y la Lilia qué? Mira. La Lilia se pegó a los tres más squishes de la partida. Ni siquiera me dejó llegar y probar mi ítem, brother. Yo quería llegar y probar mi ítem con alguien, bro. A ver si me encuentro por aquí el Udyr. A ver si el Udyr viene. A ver. Vamos a Udyr. Udyr. La venganza, Udyr. Pues ya le bajé bastante, ¿no? Ahí al final, pues ya le bajé bastante. Miren, lo acabo de comprar y ya bajé 400 de daño con ese ítem. O sea, lo acabo de comprar y me marcó ahí 400 de daño de mi primer pelea que le hice a un personaje. Está muy bien, es lo que les digo. De tercer ítem yo me lo hubiera comprado, pero es que se compró mucha armadura. Y gracias, señor Rice. Primero, bueno, gracias por no irse a FK, pero me toca reportarlo por andar de tóxico, insultando y diagnosticando 20.000 enfermedades. A ver, vamos a ver rapidísimo a quién le damos honor. Estoy pensando si darle honor a la H. Vamos a darle honor a Litan, porque se llama como mi hermano. Honor a la Litan. A ver. Perfecto, se subió de nivel. Sí. Ya. Dejen de ver mis daños, bro. Dejen de ver mis daños. Ayer perdimos muchas partidas, gente. Íbamos muy bien. Y perdimos tres partidas y casi, ya estamos en casi maestro y nada, no se pudo subir. Miren, es que simplemente vean el splasher. Es feo, gente. El daño, la verdad, no estuvo nada mal. Evidentemente, una Lilia va a hacer muchísimo más daño. Tiene quemadura y otra cosa. Pero la verdad es que mi daño estuvo bastante bien. Y el daño de estructuras. Normalmente no muestro el daño de estructuras. Pero con Tristana es bastante buena idea intentar ver eso. Porque fíjense, 9000 de daño le hice a las torretas en general. O sea, estuvo muy, muy bien. Y los wards comprados. Seguramente hace Rice no compró ni un ward. Ah, sí compró dos. Udyr, ¿qué pasó, papito? También Boli, ¿qué pasó, papitos? ¿Cómo mierda es que no compran wards, por favor? Compren wards, ayuden a hacer un mundo más bonito y comprando wards. Y ya saben, gente, Twitch.tv de Underlower 2, no, 2 PM, no, 3 PM todos los días. Los veo por ahí, ya saben. En caso de que no me lleguen a ver porque llegaron tarde o algo, me pueden encontrar plataforma verde. Y en caso de que no me encuentren por ningún lugar, chequen mi Discord, chequen mi Twitter, chequen mi Instagram. Chequen mis redes sociales porque probablemente intento avisar algo o a veces simplemente pues me tomé vacaciones. De hecho, tengo vacaciones programadas por mi luna de miel el 12 de, ¿cómo se llama? 12 de noviembre, creo, y 2 de diciembre, ¿sí? Entonces, por esas fechas probablemente les dejaré contenido subido, pero a lo mejor pues streams no voy a hacer 20 días porque pues luna de miel, ¿no? Yo me caso el 4 de octubre y antes del 4 de octubre, por ese mes de no, septiembre, ¿sí, no? ¿Septiembre o sí? Estoy confundido. Siento que estoy confundiéndome. No, sí, septiembre. Sí, en septiembre haremos un extensible ahí por Twitch para, ya saben, para temas de la boda. Entonces, si quieren apoyar,
guarden la fecha de septiembre para irse por acá. Y arriba se ve el nombre de alguien que tengo agregado, perdónenme. Normalmente es para que se vea cuando estoy buscando partida, miren. Pero pues apareció directamente él y ahí está. Bonito y coqueto. Cuídense, los quiero mucho. Besitos.